¿Qué tal, amigas, amigos? Buenas tardes. Pues hoy estamos de luto. Hoy es 30 de julio del año corriente del 2021. Y hay que recordarlo, amigas, amigos, que un 30 de julio, pero del año de 1811, allá en Chihuahua, fue fusilado el padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla. Hay que recordar que, pues, la historia patria nos narra aquel capítulo en que el héroe de la independencia nacional pasó a mejor vida. Son, amigas, amigos, pues muchos los episodios, las epopeyas que el padre de la patria nos legó a las y los mexicanos. Hay que recordarlo. Por aquí está ya, amigas, amigos, el titular de este programa: aunque pasen los años, no se olvide. El juicio de la historia. Con ustedes, el licenciado J. Jesús Arroyo Zavala, el maestro de maestros. Mi maestro. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Cómo estás? Pues al menos el tabazo, meditabundo, recordando, pues, que el día de hoy, licenciado Arroyo, pues se cumple un aniversario más del fusilamiento de don Miguel Hidalgo y Costilla allá en Chihuahua. No fusilamiento, vil asesinato, Paco. Pues sí, fue un vil asesinato. Sí, que la fregada. A nuestro padre de la patria lo trataron tan mal, principalmente a la Inquisición. Lo acusó, no sé qué más, es que asociado con el diablo. Carajos, ya ni la hingaron, dijo el gangoso. Hoy, el padre Hidalgo, si llega a los Estados Unidos, hubiera sido una figura preponderante. Más que la de ahora, pues de allá hubiera promovido una independencia más justa y más legal. Lamentablemente, pues en la Catita de Baján, sí, aquel nefasto Elizondo lo captura, lo toma prisionero, y pues desde ahí el peregrinar hasta llegar a Chihuahua, donde fue encerrado en una fría mazmorra. Paco, pero al parecer de los desertores que iban con él, alguno se rajó. Sí, pues donde quiera hay traidores. Hay chivatos, como dicen. Donde quiera hay chivatos, hay traidores. Fíjate que a mí, que soy hombre de paz, me robaron un rifle en mi casa. Una chulada de arma, modelo 82, Mosler, calibre 22, una mira telescópica, era capaz de tenerle una caja de cerillas a 200 metros. Ah. Que estoy bien cuidadito. Carajo, man. Fíjense que... Perdón, se los encargo a mis amigos y vecinos de la Rinconada, que si me dan informes sobre él, les doy $2,500. Ah, caray, no, entonces vale la pena. Ah, caray, ¿qué dice? $2,500? No, sí. No. $5,000. No, me costó $400, Paco. Da lo que costó, $400. Pero carajo, son, dijo, ingaderas. Por más que pienso, no, ese rifle tuvieron que sacarlo de noche al atardecer, Paco, porque un rifle muy notorio, mide 1.20. Pero no, ya pasó la historia. Volvamos a nuestra historia. El padre Hidalgo es una estrella que todavía está brillante. Todavía, desgraciadamente, lo recordamos solamente en los 15 de septiembre, Paco. El día de hoy no había movimiento, no sé. Hubo un evento cívico, el gobierno municipal en 2018-2021, que encabeza el doctor Juan José García López, llevó a cabo un evento para recordar a la memoria del padre de la patria. Qué bueno, eso está magnífico. Recordar es vivir, Paco. Así es. Pero sobre todo rendirle pleistesía a un héroe de la talla de don Miguel Hidalgo y Costilla. Ese uno de los mejores, claro, él, Juárez, Lázaro Cárdenas, son los prohombres de la historia de México. Así es. Sí.
Algunos son igual, pero no igualan. Hoy nos toca hablar, Paco, algo de ¿cómo te dijera? A Juárez se le acusaba del deseo enorme de estar en el poder, de adicción a tener el poder en sus manos. Los criticaban sus mismos amigos de que era muy egoísta, que no era ni siquiera un sostenedor de una plática, alegre, como te dijera, y que no fuera negativa, sino positiva. Nunca sonreía. Dice la historia que cuando entró Juárez aquel 15 de julio de 1867 a la Ciudad de México, unas viejecitas lo saludaban y le hacían la cruz en su honor, y él lo aceptaba con una sonrisa. El Juárez, que nunca sonreía, fíjate cómo iba contento, Paco. Esa noche, las linajudas, las gordas perfumadas de la alta sociedad, atrancaron las casas por dentro, tenían miedo que la chusma se fuera a tratar de desquitar por lo mal que los había tratado, y por ahí los ricos convivieron con el imperio. Muchas muchachas se convierten en lavapiés de la matriz y de aquel que lavaban los pies. Maximiliano dijo, no, los pies no, más arriba, hombre. No lo saben que le lavaron los pies, sino arriba de la rodilla. No, carajo, eso dijo, eran abusivos de las creencias de los mexicanos, que las mejores y más bien pagadas eran las que lavaban de pies a la emperatriz. Eran franchutes. Franchutes, carajo. Franchutes. Y como no había medicina para las patas, imagínate. El par de sopilotes siempre andaba rondando ahí en el palacio. Esa es la parte de la historia. Vamos a hablar de la pertinencia, del abuso, de la adicción, que todavía no había tenido el poder Porfirio Díaz. Pero ¿sabes qué, Paco? El 71 se lanzó el presidente Juárez, ya tenía 13 años en el poder. Se lanzó a otra reelección en la que compitió el presidente Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Porfirio Díaz había dicho que no le iba a ganar porque eran fraudulentas, claro. Él sabía que el pueblo no lo pelaba, pelaban más a Juárez. Juárez era el indio que teníamos votos. En esas votaciones Juárez sacó 5.800 votos, no sé cómo sería Porfirio Díaz como 2.850, y Lerdo de Tejada, que era presidente, 3.300. Casi Juárez igualó los dos juntos. Sin embargo, Porfirio Díaz se levantó y fue dominado por Juárez. No lo fusiló por la magnanimidad y la bondad de Juárez, fíjate. No, y el agradecimiento a los servicios prestados. Claro que sí. Don Porfirio fue un excelente general. Y además había ganado su medalla de oro el 5 de mayo del 62. Y apenas habían pasado, ¿qué? 18 años, Paco. 17 años. Estamos hablando del 71. Muere Juárez el 18 de julio del 72. Queda con el presidente interino Sebastián Lerdo de Tejada, que su amigo decían Sebas. El Sebas, el famoso Sebas, magnánimo, muy buena gente, pero muy inútil, abusadillo. No tenía un, dice en la historia, no tenía un pelo de tonto. Y era calvo. Ay, carijo. Porfirio Díaz aprovechó cuando quiso reelegirse Sebas, el 76. Pero ¿qué pasó? Don Porfirio se levantó de nuevo. Y ahora sí hubo una revolucioncita, Paco, porque era presidente de la Suprema Corte José María Iglesias. Y José María Iglesias le había sido ayudado para ser presidente de la Corte por don Sebastián Lerdo de Tejada. Pero una vez, cuando era presidente de la República, don Sebas comenzó a nombrar jueces de distrito. Y José María Iglesias dijo, oye, pues no le riegues, eso corresponde al presidente de la Suprema Corte de la Justicia.
y solo eso bastó para que se hicieran enemigos. Cuando se religió don Sebastián Lerdo de Tejada, a pesar de que el Congreso había validado las elecciones, el presidente de la Suprema Corte de Justicia no estuvo de acuerdo, las invalidó. Y otra revolución, Paco. Por un lado se levantó Porfirio y por el otro José María Iglesias, que se autonombró presidente de la República. Don Porfirio quiso darle por su lado a José María Iglesias y lo nombró presidente interino. Dijo, me cuesta menos trabajo pelear con este. Todo el mundo se peleaba. En Guanajuato se divisó la suerte. Había un general, uno muy famoso, que era gobernador. El más conservador de todos. En Guanajuato era Mochitanga, Paco. Siempre hemos sido mochitangos. Inclusive un presidente, cuando fue Juárez, fue el gobernador de Guanajuato, la más mochitanga de Guanajuato. Y él estuvo de acuerdo en prestarlas el ejército de Guanajuato, porque él tenía un buen ejército, andaba peleando en Querétaro, se fue hasta Michoacán, era metiche en todas las guerras, fue a Michoacán y hizo elecciones en Michoacán, fíjate, lo que es ese carajo. Entonces, le prestó, pero al rato dijo que siempre no. ¿Qué pasó? Guanajuato se alió a favor, no con el presidente de la República, sino que quería ser independiente, a pesar de que tenía trato con el presidente, ¿cómo se llamaba? Sebastián Lerdo de Tejada. No prosperó el trancazo. Después se enfrentan Iglesias contra Porfirio Díaz y lo domina Porfirio Díaz al ejército de Iglesias y al de presidente de la República, y el 10 de noviembre del 76 los domina en Tecuac, Tlaxcala. Si siguen haciendo revolucioncitas, se vienen asilados. El presidente de la Suprema Corte se va a Guadalajara, de ahí toma camino a Mazatlán, de Mazatlán se pasa, va hasta Estados Unidos y te decía, voy a regresar, no regresó, lo que es la historia. Aquel presidente de la Suprema Corte, sin dinero, sin gente, ¿cómo se atreve a hacer una revolución? Nunca les pagaba soldados. Pues es que un político pobre siempre será un pobre político. Sí. Como muchos que andan por ahí todavía. Sí, todavía hay veras. Pobre político, pero se sienten apoyados y no es cierto. Si no hay dinero, no hay poder. Iglesias se fue con un ejército de mentiritas y que no pagaban, sin dinero, y hizo una revolución. Acá quedaba los legalistas, que era el presidente de la República, quienes conferenciaron por teléfono con un representante, Porfirio Díaz. Dijo, no acepto el plan de Porfirio Díaz. Le dijeron, pero si ya todo está perdido, ¿no? En Guanajuato perdió el gobernador guanajuatense, fue dominado también, y el presidente que era activo, ¿cómo se llama? ¿Dónde? ¿Cómo se llama? Sebastián de Tejera. Salió huyendo como liebre el 6 de diciembre. Nunca se habla de la capital. Tú nomás acuérdate del pelón, hombre. Bueno. Ya. Y dejó encargado el poder una persona que dijo, no, don Porfirio, aquí estamos para servirle. Porque don Porfirio también nombró un representante para que gobernara la Ciudad de México. Tú sabes que gobernar la Ciudad de México ya gobernaba todo en aquella época. Y don Porfirio Díaz tomó el poder en 1976. El primero de enero del 76, Paco, de allí hasta 1911 que entregó el poder. Ay. Por cierto, licenciado Arroyo, ¿sabía usted que la primer película animada ya que hubo aquí en México, el actor principal fue don Porfirio Díaz? No sabía. Sí, fue ahí en la Alameda Central, en la Ciudad de México. Andaba a caballo don Porfirio ahí jineteando con 5 o 6 de sus guerrilleros. Sí, sí. Y fue el primer filme. No sabía, es interesante verla. Sí, sí, por allá de andar en redes sociales. Sí, porque pues, vale la pena. Y la primera película, y la última que hizo, porque a veces después se viene el carajo. Dicen que iba a reunir, yo hice cosas, sí.
también en Huichapan, me dijo una cronista de ciudad de Huichapan, don Porfirio dice, sí, pero no para el pueblo. Qué jodido, el giratario tenía derecho a subir, ni siquiera podían salir como esclavos de las haciendas. Y si alguien, un trabajo, un peón, se salía de la hacienda, se boletinaba y ninguna hacienda le daban trabajo, Paco. Lo bueno que realices en esta vida, se borra, se olvida, se dilapida, si haces una sola acción mala. Así puedas hacer una y mil, un millón de buenas acciones, con esa una sola, la desvanece todo. La desvanece. Así es las cosas, Paco. Y bueno que le tocó a don Porfirio. Amigos, compañeros benjamenses, esto se ha dilatado, la pandemia nos tiene azorrillados. Yo todavía me pongo el bozal, porque nos protege el 90%. Él lo tiene, ahí está, yo te traigo el mío. Sí. Ya me puse las dos vacunas. Ahora solamente llevo guardo la sana distancia y procuro no rozarme con nadie. Porque aunque estamos vacunados, nos puede pegar el COVID. Y nosotros ya de la cuarta edad, yo soy ya de la cuarta edad, un COVID sí me lleva para allá. ¿Y qué voy a, y qué van a hacer los que les debo? ¿Yo qué van a cobrar allá? El otro día me habló uno que representaba a Jalisco, Nueva Generación, dice, cabrón, dice, te estoy anunciando, si te gusta el orden, afíliate conmigo, vas a cooperar con 10 mil pesos cada mes, porque si eres partidario del orden y no te expongas a que te levante una de tus hijas, dije, pinche güey, yo estoy solo, vivo lo que me dé el presidente de la República, no tengo familia, estoy aquí con tatita solo ya. Sí. Ay, canijos. Tengan cuidado con ese tipo de mañosos, hombre, viles estafadores que se aprovechan más que todo del temor del pueblo. Y son tan cabrones que te enredan, sí. te manipulan de manera que pues sí la crees. Y son pinchurrientos, Paco. A mi hermana Helen le pedían 3,000 pesos. No son de Jalisco ni de Michoacán. Son de Potreros o del Rancho Nuevo. Cabrón. No, van aquí a Guadalajara y se compran un cacahuatito. Luego se vienen ahí por Michoacán, llegan a otro pueblito y se compran otro cacahuatito. Con el número de fuera de aquí, ¿verdad? De fuera. Ya sí. Con eso están apantallando. Desgraciadamente muchas personas, muchas familias sí caen en el juego de estos infelices. ¿Sí? Hablan también, Paco. Sí, tenemos nosotros detectados casos en que les friegan su dinerito y muchas personas inclusive hasta se endeudan para satisfacer las ambiciones de este tipo de pelagos. Hablando de personas decentes, Paco, un saludo a las muchachas de Vancouver y a los jóvenes que laboran ahí. La institución que tiene más educado y eficiente a su personal. Pero además, mis exalumnos de Roques, Guanajuato, a mis amigos de la campesina de la Casa Agraria, todos por favor cuídense, ya se acabará la pandemia para agarrar las coronas esas grandotas de 2 litros, a ver qué tal. Al buen Mario Bolivia. Al Mario Bolivia, nuestro amigo. ¿Y qué más? Pues nada más, sigan comportándose de acuerdo a las instrucciones de la Secretaría de Salud Pública, y ahí le llevamos, vamos a salir avante de este percance. Esto es más que una piedrita en el camino. Sí. ¿La gente de Querétaro qué dice? Ah, hombre, pues allá están en paz. Blanquita, te saludo con afecto. Gaby, dile a tu nietecita que por razones legales no puedo ir mañana, pero su regalito ya lo conseguí. Que no se preocupe. Es una medallita de San Judas Tadeo o un broche. No sé, ahorita voy a ir. A ver qué me convence. Yo quisiera, saludos a nuestras amigas. Yo quisiera también hacer por ahí un comentario, es en relación a Banco Azteca. Sí. Jamás había yo tenido la oportunidad de entablar por ahí algún trato, alguna cuestión. Esta semana se me presentó la oportunidad y quedé maravillado, quedé sorprendido. Lo que en otro banco me hubiera tardado cosa de un par de horas,
en Banco Azteca el movimiento financiero que fui a realizar en poco menos de media hora. ¡Ay, carajo! Requisitos, únicamente mi credencial de lector. Hasta ahí nada más. Fue un gusto, fue un placer haber tratado con Banco Azteca y vistas esas circunstancias, voy a seguir siendo su cliente. Lo bueno, uno se acostumbra a lo bueno. Así es. Exactamente. Así es. El servicio bueno. A mí en Vancouver había una secretaria ahí, no, en Banco Azteca, que puse yo, parece que $20, eran como 3 mil pesos, y no me di cuenta, 36 pesos y 20 centavos. La centésima parte, Paco. Por ahí lo tengo. Sí. Ya puse oficio al gerente, pero ni me contestó. Ahora es bien sencillo, Chuy, en tu mismo celular, ahí puedes manejar todo. Sí, no sabía yo, no, o sea, apenas me entiendo. Allí la persona que me hizo favor de atenderme, inclusive él me descargó todo, me dijo aquí, mire y todo. Oye, qué bueno está eso. Pues claro que sí, claro que sí. En Pénjamo tenemos 4 bancos, Paco. Banco Azteca, Banamex, Santander y Vancomer. Él es el que está frente a Chabelo, de veras. Sí, y el otro que está allá, la salida, creo que es ahí. Oye, ya tenemos 6 bancos. 6 bancos. Yo me acuerdo. Allá por Aurrera, el otro. Del Bajío, creo. Del Bajío, sí. Yo me acuerdo con Vancomer, el primer banco, está bien en el Oxxo, un ladito de Chabelo Medina. Pues sí, ahí donde está el Oxxo. Sí, que trabajaba ahí la esposa de Mario García. ¿Verdad? Amigos, un favor muy especial. Les recomiendo que si ven un rifle por ahí, hermoso, bonito, calibre 22, con mira telescópica, me avisen por favor. Yo sé que los ratones lo tomaron para venderlo. Ofrezco una buena gratificación, ya les dije. Nada más una cosa. Querétaro, no me olvides. Voy a esperar a ver si alcanzo a conseguir el regalo de Blanquita, no, de Victoria. Si no, mañana nos vemos ahí, si Dios nos da licencia. Muchas gracias. En relación a ese rifle, si no conociera lo buen tirador que es el licenciado Arroyo, yo les diría, no, mejor déjenselo, no se lo regrese, no se vaya a dar con él mismo el solo. Pero yo sé que es un buen tirador, no hay que ser cabrones, entreguenle su rifle al licenciado, hombre. Una gratuidad. Así es, y es además un rifle deportivo que no lo van a poder ustedes ni manejar, ni usar, y menos presumir, hombre. Son reliquias ya muy propias del deporte, carambas, hombre. Pero en fin, pues, licenciado Arroyo, un gusto, un placer, como siempre. Y pues hoy, viernes, pues se antoja por ahí ver alguna buena película que hable, que trate que verse sobre la historia del padre de la patria. Sí, ahorita me voy a buscar uno. Parece que yo tengo una que se llama La Historia Nunca Contada de Hidalgo. Hay varias de don Miguel Hidalgo, una última que hizo por ahí Demian Bichir, que pone a Hidalgo de carne y hueso, veanla, y pues ahora sí, de ustedes depende la posición que adopten frente a Cura de Dolores. El héroe de Corralejo de Hidalgo. Ay, sí, nuestro paisano de Claro que sí, hombre. Pues carambas. Pues, amigas, amigos, con el permiso de todas y todos ustedes, buen provecho. Y que se la pasen ATM.